Buenas noches, es un placer saludar a los amantes del deporte. El equipo Cuba de fútbol sala perdió hoy ante El Salvador 2-1 en la segunda fecha del premundial de este deporte que tiene por sede a Guatemala. La selección se vio nuevamente superada por un conjunto de menos nivel que el nuestro. Cuba pierde así la oportunidad de clasificar al Campeonato Mundial de Lituania en el mes de septiembre. A propósito de esta derrota, tenemos declaraciones de José Julián Herranz Valdés, jefe de competiciones del fútbol. Muy difícil. Hoy ya haber perdido las opciones de clasificar al Mundial de Lituania para la familia de futsal en Cuba. Solo nos queda sacar las experiencias positivas y negativas, que han sido mucho más experiencias negativas que positivas en este premundial. Salir a terminar bien las eliminatorias mundialistas a pesar de que ya estemos eliminados. Encaminar el próximo ciclo rumbo a las próximas eliminatorias mundialistas, mirar hacia el frente. Los equipos de béisbol que dirigen Armando Ferrer y Pablo Civil continuaron hoy sus topes de confrontación. Para conocer detalles, hacemos contacto en vivo con el colega Alejandro Castellanos desde la ciudad de Los Puentes. Buenas noches, Alejandro. Cuéntanos qué sucedió en esta jornada. Saludos para ti, Glenda. Saludos, amigos televidentes. En el estadio Victoria de Girón, el Palacio de los Cocodrilos, continuaron los topes de preparación entre la preselección que se prepara para el Preolímpico de las Américas y el que asistirá a la Copa de Curazao. Hoy venció el llamado equipo Cuba B 7-2, con destaque para los peloteros Heisel Cepeda y Andrés Pérez de 3-2 y Luis Vicente Mateo de 4-3. Está previsto que esta semana continúen estos enfrentamientos, buscando la forma óptima de los peloteros para estos dos importantes eventos internacionales. Devolvemos la señal a la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Muchísimas gracias, Alejandro, por este contacto. Seguimos ahora con fútbol. En el primer duelo de vuelta de las semifinales de la Champions, el Manchester City venció al PSG 2-0 y se convirtió en el primer finalista de la Liga de Campeones de Europa. Mañana conoceremos su rival, que saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Chelsea. Y termino con una felicitación para todos los que integran el movimiento de peñas deportivas en nuestro país, pues hoy celebran su día. En especial a Roberto Pacheco y Ventura Carballido, sus responsables principales. Finaliza así este tiempo dedicado a los amantes del deporte. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas noches.